maldición de la mosca. Actuación estelar de Brian Donlevy. George Baker y Carol Gray. ¿Pasa algo? Tenga. Es mi suéter. ¿No va a salir? De acuerdo. Como quiera. ¿Quién es usted? Martin Delambre. ¿A dónde va? A Montreal. Ah, allá iba yo. ¿Vestida así? Oh, perdone, no debí preguntar. Bueno, no es lo que cree. Es que estaba trabajando para una escritora y... pues ha estado enferma por largo tiempo. Y su esposo quería... tuve que salir huyendo. ¿Quiere que la acompañe por sus cosas? Oh, no, se lo agradezco. Las tiendas no están abiertas aún. De acuerdo. Suba, tal vez se nos ocurra algo. Cuando lleguemos a un teléfono, comuníquese con su familia. No tengo familia. ¿Y amigos? Aquí no. ¿Dónde se va a instalar en Montreal? ¿Tampoco tiene dinero? No. Oiga, no está mal. Le apartaré una habitación en mi hotel hasta que encuentre algo. Eso no sería correcto. Gracias, señora.
Adelante. ¿Ya se instaló? ¿Qué le pasa? Siento que no debería estar aquí. ¿Quiere llamar a alguien? Ya le dije que no tengo a nadie en el mundo. Bien, iré a traer sus cosas. No. Bueno, tengo una idea. Le prestaré dinero. Compre lo que quiera y me pagará cuando pueda. No puedo aceptarlo. ¿Qué va a hacer? A buscar empleo. ¿Con ese vestido y ese calzado? Es un préstamo, ya me pagará. Tengo mucho que hacer. Y usted también. ¿Ya está lista la llamada que pedí? No, el número en Quebec. ¿Quiere insistir, por favor? Sí, espero. ¿Residencia del Alambre? Ah, señor Martin. Estaba esperando su llamada. Ya fui al laboratorio. El equipo estará listo el miércoles entrante. Díselo a papá. No, no, me quedaré en Montreal hasta que lo entreguen para llevármelo. ¿Cómo está? No he hablado con él, solo con el joven Albert. Dice que está bien, pero muy cansado. Sí, señor, lo haré. Hasta pronto. ¿Y? Dice que se va a quedar para recoger el equipo. Les avisaré en Londres. Atención G2FR Londres. Atención G2FR Londres. Aquí BE3TTF llamando a G2FR Londres. ¿Me escuchan? Repito, aquí BE3TTF Quebec llamando a G2FR Londres. ¿Me escuchan? Albert. Repito, ¿me escuchan? Cambio. Sí, padre, ya oí. Aquí G2FR Londres. Responda BE3TTF. ¿Cambio? ¿Cómo me escucha, señor Albert? Tu señal es buena, Tai. ¿Qué hay de Martin? Llamó de Montreal. Ya pidió el equipo. Lo tendrá listo el próximo miércoles. ¿Algo más? Es todo, señor. Ah, quería saber cómo estaba su padre. No me pasa nada. Estoy bien. Díselo. ¿Oíste eso, Tai? Está bien. Me alegro mucho, señor. Ya no nos llames si no tienes más noticias. Bien. ¿Por qué no le dices la verdad a Marty? No quiero preocuparlo. Estamos tan cerca del éxito. Si no se lo dices, lo haré yo. Ya no quiero tener nada más que ver en el experimento. Tres generaciones de los Lambry han dedicado sus vidas a realizar esta obra. Tú no nos puedes dejar ahora. Tengo derecho a una vida propia. Simplemente te pido que esperes. ¿A que haya más accidentes? Solo quiero que aguardes. Luego puedes casarte con tu chica y tener tu familia. El teleportador reemplazará todos los medios conocidos de transportación. Conozco muy bien tu quimera, padre. No he oído otra cosa. Pero no resultará. Recuerda los fracasos. Judith, Samuels, Dill. Nunca se ha logrado buenos éxitos sin sacrificios. Tu abuelo transportó un plato de cristal de una habitación a otra. Hace una semana tú y Martin me teleportaron a mí de Quebec a Londres. Ese es un fracaso. ¿Por qué no puedes entenderlo? Mira tu cuerpo. ¿A eso le llamas éxito?
Oye, ¿no has terminado tu medicina? ¿Le recetas esta clase de medicina a todas tus pacientes? Solo si son hermosas. Ahora sé que no eres doctor. La verdad es que sí lo soy, pero no en medicina. ¿Qué es lo que haces, Martin? Soy científico. ¿En Montreal? No, aquí ya no. Tenemos una casa un par de horas al norte. Disponemos de una semana juntos antes de tener que volver. Y no quiero iniciarla con el estómago vacío. Siempre obedezco las órdenes de mi doctor. ¿Regresar mañana? ¿Por qué? ¿Por qué? Son las vacaciones más largas que he tomado en mi vida. Te envidio, Martin. Amas tu trabajo, ¿verdad? Generalmente. Nunca hablas de tu hogar. ¿Cómo es? Es una mansión muy grande, en el campo, aislada. Debe ser muy pacífica. Y muy aburrida. Por eso tengo que escapar de vez en cuando. ¿Te das cuenta que he estado aquí más de una semana y no he buscado empleo? ¿Te arrepientes? No, creo que no. Ahora ya no. Y todo ha sido culpa tuya. Pat, ¿quieres regresar a casa conmigo? Como mi esposa. Pero si no sabes nada acerca de mí. Ni tú tampoco de mí. Pero eso no importa. Tal Patricia Stanley escapó el día 12. ¿Por qué esperó hasta ahora para reportarlo, señora Fournier? Porque se trata de una institución privada. Tratamos de molestar a la policía con nuestros problemas lo menos posible. Es más molesto para la policía que suelten a una loca en la calle por 9 días sin avisarle a nadie. Nosotros no la soltamos y no es una loca. Simplemente sufrió lo que se conoce como una crisis nerviosa, inspector Ronnie. Háblame de ella. Patricia Stanley estudió para pianista concertista. Su padre murió cuando era niña. Su madre era una mujer muy ambiciosa que quería realizar sus inquietudes en su hija. Una semana antes de que se presentara en su debut, su madre murió de pronto. ¿Cuándo fue eso? Hace como un año. Sin la fuerza de la madre, Patricia ya no pudo ser la misma. La noche de su primer concierto, no logró salir ni siquiera de su camerino. Se convirtió en una niña. La encontraron en el piso llorando histéricamente. ¿Fue entonces cuando la internaron en su institución? Poco después. ¿Y cómo reaccionó al tratamiento? Yo diría que era excelente su recuperación. ¿Estás enfermo? No. Estoy bien, pero tengo que regresar. Martin, sube al auto. Yo conduciré. Martin, ¿te encuentras bien?
nunca. Hace mucho que le estoy llamando. Quiero que abra la puerta del señor Lambry en el 104. No, señora. Está prohibido. ¿En el 104, dijo usted? Sí. Ha estado delicado y ahora no me contesta. Botones, señor. Martín, estaba tan angustiada. ¿Por qué no me contestaste? Perdona, Pat. Debo haberme desmayado. Oh, cariño. Ah, señor Martin, qué bueno que ya regresó. Su padre lo necesita. Ty, la señora Lambry, mi esposa. Es un privilegio recibirla en esta casa, señora de Lambry. Le deseo mucha felicidad. Muchas gracias, Ty. Es toda una sorpresa, señor Martin. Enhorabuena. Gracias, Ty. Estaremos en nuestro cuarto. Las cosas están en el auto. Señor Martin, su padre quiere que lo llame. ¿A qué hora? De inmediato. ¿Dijo a dónde iban? No, inspector. Su dirección no nos dice mucho, ¿verdad? ¿Por qué se fue? No lo sé. ¿Tenía visitas, llamadas telefónicas? No, pasaba todo el tiempo con el caballero. ¿Caballero? Con el que llegó. Se registraron juntos. Él tenía el cuarto de enfrente. Se fue con ella esta mañana. Tal vez la dirección de él nos indique algo. Martin de Lambry. Ah, lo hiciste muy bien, como siempre. Qué linda habitación. Sabía que te gustaría. Lamento que mi padre no esté aquí para saludarte. ¿Y cuándo volverá? Eso te lo diré después de que hable con él. ¿Crees que le simpatice? Por supuesto que sí. Descansa un rato. Volveré en cuanto pueda. Yo le ayudaré. Mucho gusto. Soy la señora del hambre. Sí, lo sé. Mi nombre es Juan. G2FR Londres, atención G2FR Londres, aquí BE3TTF Quebec. ¿Me escuchas bien, Albert? Sí, muy claro. Qué gusto me da oír tu voz. Papá quiere hablar contigo. Martin, gracias a Dios que llamaste. ¿Tienes el equipo? Sí, lo traje conmigo. ¿Por qué tanto alboroto? Bueno, no sé cómo, pero las autoridades de aquí ya saben que no tengo mi pasaporte en orden. ¿Sabes lo que pasaría si les explicara cómo llegué sin él? Estoy escondido. Tienes que ayudarme a regresar a Quebec. ¿Cuánto tardarás en instalar el equipo? Varias horas. Pero hay que probarlo.
No tenemos tiempo para probarlo. Debo salir de aquí hoy. No permitiré que te arriesgues. Déjame decidirlo yo. Aquí G2FR Londres. Cambio y fuera. ¿Quiere que altere el puenteo? No, quiero probarlo primero. Creo que ya está. Enciende el convertidor. Ya está. Bien. Prueba fue de lo mejor. Ahora son las 5. Todos están dormidos. Si nos damos prisa, podemos usar toda la electricidad. Estamos listos, Martin. Es una locura arriesgarse tanto. Danos 10 minutos y vuelva a llamar. Está bien. B3TTTF, cambio y fuera. Martin, no te encontraba. Estaba preocupada. Martin, ¿quién es y qué hace ahí? Dijiste que volverías. Me quedé dormida muchas horas. Cariño, tuve una emergencia. Tuve que instalar el equipo sin demora. ¿Esta noche? Así es. Perdóname. No te lo explicaré en detalle. Ten fe en mí. Era necesario. Tuve que hacerlo para nuestro trabajo. Lo entiendo. Me porto como una tonta. Ya sabía cuánto te dedicabas a tu trabajo. ¿Vas a tardar mucho? No. Subiré en cuanto pueda. Quisiera quedarme aquí. Esta vez no, Pat. Vamos, te acompañaré. Pon el convertidor. G2FR Londres. Ya estamos listos aquí. Listos para transportar. Conteo desde 5. Listo para conteo. Cambio. Un momento. ¿Listo? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Reintegra ahora. Repito, reintegra ahora.
Objetivo logrado. B3TTF, cambio y fuera. Tráeme las tijeras, Tai. Hola, Martín. Papá, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó en el pecho? Resultó perfectamente. ¿Qué te pasó en el pecho? Bueno, con el equipo viejo sufrí algunas quemaduras, pero ya estoy mucho mejor. Déjame verte. Quiero que hablemos. Gracias, Dave. Te llevaré a la cama. Martin, hace un momento por el radio oí la voz de una mujer en el laboratorio y no era Juan. No era Juan. Está ahí. Por favor. Voy a preparar su cama, señor. Bienvenido a casa. Tengo que decirte algo. No sé cómo hacerlo. En Montreal conocí una chica y ayer nos casamos. No es posible. Es una tontería. Lo sé, padre. Que se vaya. No puedes hacerle esto. La quiero. Papá, si tú no lo entiendes, entonces ¿quién? Quiero tener una vida propia. Qué extraño. Albert me dijo lo mismo. Usó esas palabras. ¿Albert? También conoció a una chica. Lo felicito. Él no tiene mis problemas. Martín, esto no puede ser. ¿Qué hay de sus padres, sus amistades? Sus padres murieron. No tiene amistades. Te aseguro que nadie vendrá a buscarla. Hice una cita con el inspector Charot, señora. Con el ex-inspector Charot, para esta tarde a las 4. No veo que tenga que ver esto con encontrar a Patricia Stanley. Ya verá cuando el inspector Charot le hable de la mosca. ¿La mosca? ¿De qué está hablando? Creí que lo recordaría. El inspector Charot investigó el caso de Lambry. Y lo hizo antes de que la familia se marchara de Montreal. ¿Entonces Marty de Lambry ha estado mezclado con la policía? Marty no, su abuelo. Inspector Ronet, no estoy interesada en Martin de Lambry y mucho menos en su abuelo. Solamente me interesa encontrar a Patricia Stanley. Será su nuera. No lo voy a hacer esperar. Papá, te presento a Patricia. Bienvenida, hija mía. Eres una agradable sorpresa. Gracias.
Al menos no tenemos que decir que nos conocemos de oídas. Tenía miedo de que se disgustara por no habernos dado su bendición. Ya se las di, hija. Con gusto. Señor Martin. ¿Nos sentamos? ¿Tuvo buen viaje? Excelente. No esperaba verlo tan pronto. Martin dijo que estaba usted en Londres. Bueno, viajar es más sencillo hoy en día. Se puede llegar a cualquier parte en un santiamén. Hay alguien en la entrada. Voy a ver qué quieren. ¿Puedo hacer algo? Sí. Que Patricia no se aburra hasta que regrese. Me temo que es más fácil decirlo que hacerlo. Somos unos ermitaños aquí. Espero que no te aburras. ¿Aburrirme con ese hermoso piano? ¿Sabes tocar? Oh, sí. Es decir, tocaba, pero no he practicado. Oye, yo no usaría ese piano. Y no debería estar en esta sala. Es demasiado húmeda. Tiene un bello tono. Silencio, Judith. Terminaste tu almuerzo. ¡Silencio! No te daré más comida hoy. ¿Oíste? Dame el plato. Me has arañado. Tengo que irme y quitarme la sangre. Soy Martin Delambre. ¿Querían hablar conmigo? Soy el inspector Ronet. Queremos saber qué ha hecho con Patricia Stanley. ¿Quién es usted? ¿Es Madame Fournier? La señorita nunca me habló de usted. Eso no me sorprende. Madame Fournier dirige el sanatorio del que Patricia Stanley escapó. La chica es una enferma mental, señor Delambre. Tenemos que internarla. Así que no le habló de eso. ¿Dónde está? Patricia y yo nos casamos ayer. Eso no es posible. Si lo creo o no, no me importa. Soy responsable de Patricia. Tengo el derecho de verla. Claro que no. La ley la protege, señor Lambry. ¿Tiene orden de cateo? Será muy fácil conseguirla. Madame Fournier was anxious to avoid unnecessary publicity. Tocas muy bien. Me hace falta práctica. No había tocado el piano hace tanto tiempo.
Pat. Martin. ¿Quiénes son estas personas? El inspector Ronet y Madame Fournier. Les dije que Pat y yo estamos casados, pero no lo creyeron. Les aseguro que así es. Yo soy el suegro de ella, por eso lo sé. Le pedí a Ty que me trajera esto. Si no creen en mí, tal vez crean en el certificado de matrimonio. ¿Es genuino? Creo que debe saber que su nuera estaba siendo tratada de un mal mental. Parece que fue asombrosa su recuperación desde que huyó de usted. En ese caso, necesitaré un descargo firmado. Si manda los papeles por correo, inspector, nosotros se los firmaremos. Quisiera hablar con Madame de Lambrey, si es posible. Inspector, creo que mi esposa ya ha sido molestada demasiado. Ty, ¿quieres acompañarlos a la puerta? No te molestarán más. Martin, vi algo espantoso. ¿Dónde? Por ahí. No quería que te acercaras. Te lo iba a advertir. ¿Qué es? Son animales. Parte de las investigaciones. Pero eso es horrible. No me dijiste que fuera ese tipo de trabajo. Pat, yo no te dije nada. Ni tú me dijiste nada. Ese fue el arreglo. Pues ahora, mi cielo, voy a decírtelo todo. Ahora no. Primero tomaremos una copa, luego comeremos y te sentirás mejor. Debiste consultarme. Te habría dicho que no te casaras con un científico. No me arrepiento. El trabajar con animales te molesta. Lo sé. Te observé cuando Martin te lo explicaba. Si Martin tiene que hacerlo, debe ser correcto. Hasta que entiendas mejor el trabajo, sugiero que no vayas con los animales. Está bien. Y gracias por no molestarse por mi tontería. ¿A dónde vamos ahora? A desempacar. Bien. Tengo que trabajar con papá. Baja en cuanto termines y... te enseñaré el jardín. Sí, cariño.
¡Martín! ¡Martín! Ven, recuéstate aquí. ¿Cuándo empezó esto de nuevo? Me descuidé en Montreal. Debe haberse creado un desequilibrio. Ninguno de los dos podemos descuidarnos, ¿te das cuenta? Martín, tu matrimonio nos está obligando. Ya no podremos trabajar en secreto. Cuando esté listo. ¿Tenemos que continuar listo o no? ¿Por qué? Creo que fue Albert el que le dijo a la policía inglesa de mi pasaporte. A él le disgusta este trabajo. Pero no haría eso. Desde que conoció a la chica en Londres ha querido dejarlo todo. Ahora ese policía que se presentó, quizá recuerde lo que pasó aquí. Encontrará una excusa para catear la casa. Tendremos que actuar rápido. Tú y yo tenemos que ir a Montreal hoy a finiquitar todos los negocios. No quiero dejar sola a Pat. Solo tardaremos unas horas. Se lo puedes explicar. Nos iremos en cuanto te recuperes. Volveremos a medianoche. ¿Inspector Sharrod? Estoy despierto. Adelante. Una llamada telefónica. ¿Ah, sí? Un tal inspector Ronet. Creí que vendría a verme. Diga. Sharrod. Habla Ronet. No podré ir a verlo por lo pronto. Cuando me llamó, dijo que era importante. Me temo que fue una falsa alarma. El caso de Lambry no fue en mi época y esperaba que usted me diera más datos. Resulta que ya no hacen falta. ¿Por qué no? De Lambry se casó con la chica Patricia Stanley. Eso no es posible. Martin de Lambry ya tiene esposa. La ha tenido muchos años. Fue casado. Todavía lo está hasta donde yo sé. Tal vez se divorció o tal vez murió ella. El caso que investigué fue bien conocido. De haber un divorcio en la familia, alguien me lo hubiera dicho. Lo investigaré. ¿Qué puede decirme de ella? Martin la conoció. En la universidad. Era una chica brillante y buena pianista. Se llamaba Judith.
Ven, Judith. Es hora de descansar. Patricia. Cariño. Tuviste una pesadilla. Martin. Solo fue una pesadilla. No. No, no fue así. Todo eso pasó. Yo bajé. Y esa horrible mujer tocaba el piano. Pero... eso es imposible. Martin, fue real. Juan estaba ahí. No me crees, ¿verdad? Ve a llamar a Juan. Enseguida. Martin, tienes que creerme. Yo la vi. Era... cariño, a veces cuando estás nerviosa... estaba bien despierta y me acuerdo de todo. Me puse la bata, no encontraba las zapatillas y... Juan, cuando viste a mi esposa en la sala de música descalza, ¿por qué no la ayudaste a subir? Lo siento, señor Martin. Yo estaba en la sala de música, pero no vi a su esposa. ¿Alguien estaba tocando el piano esta noche? No. Miente. Miente, yo la vi. Patricia, por favor. Martin, que te diga la verdad. No lo entiendes. Está mintiendo. Estaba ahí, con esa cosa. Martin, yo no tolero esto. ¿Por qué no la obligas a decir la verdad? Será mejor que te alejes. Están en contra mía. No quieren creer nada de lo que digo. Pat, Patricia, nadie está en contra tuya. Solo sabemos que te equivocas. No pudiste ver nada porque no hay nada así en nuestra casa. Anda, tuviste una terrible pesadilla. Lo siento, pero tendrás que dominarte. Nos veremos por la mañana. Buenas noches, papá. Buenas noches. Oh, Martin, de veras lo siento. Vamos. ¿Qué está pasando, Martin? ¿Pasando? Yo sé que no soñaba. Lo que significa que esa cosa horrible sí está en la casa. ¿Y si eso no es verdad? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Estoy... Pat. Pat. Todo fue solamente una pesadilla. Debes creerme. Confía en mí. Reales que te parezcan las cosas. Sí, confío en ti, Martin. Te amo. ¿Confías en mí? Te amo. No dejarás salir a Judy de nuevo. Solo con órdenes expresas del señor Martin o mías. ¿Lo has entendido? Él ya no la dejará salir con esa otra en la casa. Juan, muchas gracias por la ayuda que me diste. ¿Se tomó sus pastillas? Sí, dormirá el resto del día. ¿Y cómo se siente? Cree que se está volviendo loca. Sería mejor decirle toda la verdad. ¿Qué? No puedo dejar que siga sufriendo en esa forma. Comprende, padre. Ya ha sufrido demasiado. Martin, podemos ayudarla y podemos ayudarnos nosotros al mismo tiempo. Podemos salvar todo el adelanto en lo que hemos trabajado y le enseñaremos a ella que no hay ninguna criatura como esa en esta casa, pero tienes que tener fuerza. Continúa. Hay que teleportar a Samuel Cyril a Londres. De inmediato.
Es preciso deshacernos de las pruebas antes de que ese detective vuelva. ¿Qué pasará en Londres? Albert se deshará de ellos. No lo hará. Entonces no le dejaré alternativa. Recuerda, Albert está en esto tanto como nosotros. Lo tienes bien pensado, ¿eh, padre? Es que ellos ya no son humanos. Son animales que sufren. Y tienes que enseñarle a Patricia las jaulas vacías para convencerla, ¿no? ¿No has mencionado a Judith? ¿También lo harás con ella? Ya que te volviste a casar, creo que la decisión es solamente tuya. Descanse, yo me encargaré del otro. Ajá. Ese era el laboratorio original donde el abuelo de Martin hizo sus primeros experimentos. Desintegró un objeto en una vitrina y lo reintegró en otra vitrina. Finalmente, claro, tuvo que averiguar si podía hacerlo con su persona. ¿Hizo él la prueba? Trágicamente, sí. No se dio cuenta que había una mosca común en la vitrina con él. Cuando se reintegró, quedó así. Increíble. Tampoco yo lo creía. Cuando su esposa me lo dijo, creí que estaba loca. Y luego lo vi. ¿Vio la mosca? Sí. Fue el principio de la maldición de los del hambre. La maldición de la mosca. Después su hijo invirtió el experimento. Puso la mosca y el monstruo en la vitrina y los convirtió en seres normales. ¿Sin malos efectos ni deformidades? Ninguno a la vista. Las moscas tienen una vida muy corta. Por lo general mueren cuando comienza el invierno. Martin y su padre sufren con el frío y también de una vejez prematura y muy rápida. Tienen que ponerse inyecciones a cada rato de un suero muy especial. El otro, Albert, es muy normal. Thank you.
Atención G2FR Londres. Responda G2FR Londres. Aquí BE3TTF. Cambio. ¿No contesta? No. Enciende todos los aparatos. Atención G2FR Londres. Atención G2FR Londres. Aquí BE3TTF. Responda G2FR Londres. Sigue llamando. Tiene que contestar. Atención G2FR Londres. Atención G2FR Londres. Aquí BE3TTF. Responda G2FR Londres. Aquí G2FR Londres. Adelante BE3TTF. ¿Dónde diablos andabas? Déjame hablar con él. Albert. Soy tu padre. Escucha con atención. Hemos tenido una emergencia. Quiero que reintegres de inmediato. ¿Me has entendido? ¿Qué fue lo que desintegraron? No puedo decírtelo ahora. Quiero que te deshagas de ellos enseguida. Y espera a que Martin y yo lleguemos. Revisa tu radio cada hora. Todo nuestro trabajo depende de ti. Te daré más datos dentro de unas horas. Aquí, BETTF, fuera. Los mandamos juntos. ¿Cómo se reintegrarán allá? No lo sé, Martin. Una masa deforme, posiblemente. Pero es más sencillo de matar que un animal, aún para Albert. ¿Seré yo como tú? Somos científicos. Tenemos que hacer cosas que detestamos, que nos enferman. Teléfono para usted, señor. El inspector Ronet.
No, no, eso no será necesario. No tendrá que venir aquí. Si insiste, nosotros iremos a Montreal. Sí, ¿cómo no, inspector? ¿Para qué quiere hablarnos? No sé. No me lo dijo, Martín. ¿Pat? Pat. Martin. La foto. ¿Qué foto, querida? Era para ti. La vi en el buró. Y la tiré. Ahí no hay nada. Descansa. No me digas que también fue un sueño. ¿De quién era la foto, cariño? De una mujer. No puedo acordarme. Bah, todo fue un sueño. Se está desvaneciendo. Anda, descansa. Toma tu pastilla. Para cuando despiertes, papá y yo estaremos aquí. ¿A dónde van? A Montreal. No tardaremos. Su nombre era Judith. Significa algo, ¿verdad? Decía, para Martin, con el amor de Judith. Hubo una Judith una vez. Pero créeme, no hay fotografías de ella. No tenemos ninguna desde hace largo tiempo. Entonces, ¿por qué la recuerdo? Estoy volviendo loca, Martin. Pat. Pat. Veo monstruosas criaturas que no existen. Y si no existen, debo estar volviéndome loca, ¿verdad? No, no. Dímelo. Sí, la viste. Tocando el piano. Era Judith. Era hermosa esa foto. Uno de los experimentos salió mal. Quiero decirte la verdad. No son animales. Son personas. Dios mío. Pat, no pienses que soy un monstruo. Estoy haciendo esto porque esta máquina puede ser de enorme valor para la humanidad. Puede transportar hombres y maquinarias a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Piensa en lo que valdría. Donde hubiera inundaciones, o desastres, o temblores, podríamos mandar a los mejores cirujanos, a los mejores ingenieros, el mejor equipo en pocos segundos. El sufrimiento que aliviaríamos. No vale la pena un fracaso. Judith el hambre no pudo desaparecer sin dejar rastros. Debe tener alguna idea de dónde está. Ninguna, inspector. ¿Se hizo el intento de encontrarla? La esposa de mi hijo lo abandonó, inspector, por su propia voluntad. Martín consiguió el divorcio y no sabemos nada de ella. Tiene los documentos, ¿no? No con nosotros. Quiero verlos mañana. ¿Reconoce a estos dos hombres? Sí. Samuels y Dill. ¿Dónde están ahora? Trabajaron con nosotros.
En el laboratorio. Eran estudiantes de intercambio. Cuando terminó el año, regresaron a sus casas. Tengo sus direcciones. Algunas veces me escriben. Han ayudado mucho. Por desgracia, no hemos podido encontrarlos. Es un placer ayudarle, inspector. Gracias. Los veré mañana, entonces. Cuando usted guste. Adiós, inspector. Diga, inspector. A ver si el juez está en su despacho. Quisiera una orden de cateo. Está en el dormitorio. Está en tu dormitorio. Tenemos que huir, vamos. Encuéntrala. Me buscará. Llámate. ¿Por qué? No lo sé. Fue un accidente.
Ven, hay que irse de aquí. No, Tai. La policía dirá que yo la asesiné. Tendrán que probarlo primero. El señor Martin no nos lo perdonará. Diremos que escapó. Busca a la chica. ¿Tú me ayudarás? ¿Mm? Estaré listo en un momento. Hace que Judith escapó. 15 minutos. Tal vez 20. No se queden ahí hablando. ¿Por qué no van a buscarla? Ya no hay tiempo. Posiblemente la policía esté en camino. Ustedes dos empaquen y llévense uno de los autos. Tai, Martin te necesitará antes de que te vayas. No vuelve en sí. Es mejor. Está en shock, pero no es grave. Hay que dejarla ir. Nos iremos y la dejaremos. No debí casarme. No podemos dejarla ir, Martin. No ahora que está enterada. Nos arruinaría. Sería el fin de nuestra obra. Hay que teleportarla a Londres. No. Ahí quizá tenga una vida normal, Martin. Si tú la amas y ella a ti, así lo querría ella. Es peligroso. Un gran riesgo. Seré el primero. Si yo estoy bien, ella no correrá riesgos. Tai te teleportará a ti antes de marcharse. Albert, escúchame. Tienes que ayudarnos. La policía vendrá en cualquier momento. No, esto se acabó. Padre, tú no eres Dios. Ni siquiera eres humano. Mataste a esos hombres y me convertiste en homicida. Todos los avances científicos se hacen a base de sacrificios y de vidas humanas. El éxito justifica pequeñas fallas. ¿Pequeñas fallas, padre? ¿Por casualidad consideras a Judith una pequeña falla? ¿O a Samuels o a Dill? Yo me haré responsable de todo eso. Tú no sabías lo que estabas haciendo. Ahora sé lo que voy a hacer. Me voy. Ya no tolero esta situación. Ven, quema esto, padre. Yo hablaré con él. ¿Al? Al, no sé qué pienses de mí. Si no me quieres ayudar, me quedaré. Pero tienes que ayudar a nuestro padre. No permitas que un juez lo llame monstruo. Estás loco, Martin. No puede quedar en sus manos este asunto. Lo siento, Al. Te daré 5 minutos para que te prepares y luego lo enviaré. Conteo desde 5, Albert. ¡Martin, no! ¡Espera! ¿Crees que lo haga? ¿Qué otra salida tiene? Él cree que somos monstruos, hijo. Quisiera estar tan seguro como tú de que está equivocado. Thank you.
Atención G12FR Londres. Atención G12FR Londres. Aquí B3TTF. Responda G12FR Londres. Martin, espera y escúchame. Conteo desde 5. Repito, inicio conteo desde 5. Martin, por amor de Dios, escúchame. 5, 4, 3, 2, 1. Reintegra ahora. Repito, reintegra ahora. Atención G12FR Londres. Atención G12FR Londres. Aquí B3TTF. Reintegra ahora, repito, reintegra ahora. Atención G12FR Londres. Atención G12FR Londres. Aquí B3TTF, Quebec. Atención G12FR Londres. Atención G12FR Londres. Aquí B3TTF Quebec. Responda G12FR Londres. G12FR Londres. Atención G12FR Londres. Necesito gente cuanto antes. Manda un boletín de la pareja de sirvientes chinos. El informe está sobre mi escritorio. Se dirigen a Montreal en un Chevrolet azul del año 1963.
Sí. Operadora. Operadora. Operadora, por favor, responda. Señora Delambre. ¿Quién es usted? El inspector Ronet. Es Martin. ¿Dónde está? En el auto. No quiero dejarla sola, señora. ¿Puede usted acompañarme? Sí. ¿Qué número quería, por favor? ¿Qué número quería? Habla la central. Espere aquí.